Nadie se siente, vamos así como estamos del día al libro de Deuteronomio. Hoy sí vamos al libro de Deuteronomio. Vamos a ir al capítulo 30. Vamos a ir al versículo 19. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Ya estamos ahí, hermanos. Dice la palabra del Señor, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego, ¿qué dice? Escoge, diga escoge. Escoge, diga escoge. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Padre, esta es tu palabra. Sé que tú te glorificas. Y Padre, te ruego que aún los hermanos que estén a través de Facebook, aquellos que nos mirarán en YouTube, también puedan ser alcanzados y que tu palabra pueda penetrar el corazón de ellos y haga conciencia. Pero te ruego por esta congregación, Padre mío, para la cual tú me has dado esta palabra, que sea tu Espíritu Santo obrando para gloria tuya. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Quiero pedirle atentamente que usted salude a un hermano y le diga: hoy me voy a dar cuenta que yo soy el responsable de mis hechos. Hoy me voy a dar cuenta que yo soy el responsable de mis hechos. Y si no hay nadie al lado de usted, pues dígaselo usted mismo. Muchas veces nos cohibimos para hablar, ¿verdad? Pero es a mí el que me tiene que dar pena, hermano. Usted está ahí sentado, nadie lo está mirando. Hay un concepto general que nosotros tenemos como seres humanos, que casi por lo regular siempre escuchamos cuando alguien dice por ahí que cada persona ya nace marcada con su propio destino. No sé si lo ha escuchado alguna vez usted. La gente dice que es que este niño ya viene marcado con su propio destino. Es que yo nací ya con ese destino. Es que fulano ya venía marcado con ese destino. Y la gente, hermanos, ha creído todo el tiempo que esa es la verdad, pero no es así, es todo lo contrario. Cada persona edifica su propio destino, hermano. Aleluya. Porque imagínese que Dios destinara a una persona para ser un borracho perdido. Qué injusto sería Dios que Él, teniendo el poder y formando en el vientre de su madre, lo marque y diga: tú vas a ser un alcohólico y vas a morir de borracho. Imagínese que Dios formase a alguien y dijera: en el vientre de tu madre te voy a formar para que seas adicto a la heroína o a la marihuana. Sería algo injusto. Y Dios no es injusto, amados hermanos. Cada persona edifica su propio destino, hermanos, y cada persona es en la vida lo que desea ser. Yes. Amén. Dios, hay algo, hermanos, que Dios no puede controlar en nosotros. Siendo Dios, Él no puede controlar este asunto en nosotros. O más bien debo decir, aunque Él tiene el poder para hacerlo, no lo hace, porque Dios es respetuoso. Mire, Dios nos da la vida y Él toma decisión sobre nuestra vida. Dios nos da la salud y Él toma decisión sobre nuestra salud. Dios nos da, hermano, la familia y Él toma decisión sobre la familia. Pero hay algo que Dios no
decir, hermano, y es que es la voluntad de nosotros. Es el llamado libre albedrío. Yo le puse esto de tarea, hermano, solamente para que usted se dé cuenta que en la palabra de Dios no existe esa palabra de libre albedrío. No hay ninguna cita bíblica de eso, pero la Biblia sí hace referencia a lo que es el libre albedrío. ¿Cuántos están aquí? Dice la palabra del Señor que cuando Dios forma al hombre, de acuerdo en capítulo 1 de Génesis, versículo 26, dice que Dios lo formó a su imagen y a su semejanza. Y hay algo que el hombre se asemeja a Dios, es en cuanto al intelecto. Dios puso en el hombre un cerebro, para que a través de ese cerebro el hombre pudiera interpretar o pudiera entender o pudiera razonar, pudiera tomar decisiones y que pudiera hacer de su vida algo fructífero, algo agradable a Dios. Y ese cerebro, ese entendimiento, es el que marca la diferencia entre el ser humano racional y el ser viviente y racional, que son los animales. Los animales solamente actúan por un instinto natural que Dios les puso a ellos, pero el hombre tiene intelecto y en el cerebro para tomar decisiones. Amén, hermanos, lo estamos entendiendo. Sin embargo, aunque Dios formó al hombre de esa manera, Dios le dice a Adán: te voy a poner en el huerto, y esto lo voy a parafrasear, te voy a poner en el huerto y vas a comer de todos los árboles que hay. No te vas a abstener de nada, pero solamente hay un árbol del cual yo te digo que no debes de comer, y ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese nunca vayas a comer, porque si tú llegas a comer, ese día de cierto morirás. Dios le estaba dando libre elección, es decir, libre albedrío, para que el hombre escogiera. Sabemos la historia, estamos aquí, hermanos. Sabemos la historia. La Biblia dice que Adán comió, Eva comió, y cuando Dios lo confronta, atención a esto, porque aquí entramos, hermanos, no se distraiga con los niños. La Biblia dice que cuando Dios lo confronta a Adán y le dice: ¿quién te enseñó que estaba dentro? Adán inmediatamente le dice a la mujer, le dice a Dios: la mujer que me diste me dio de comer. Dios va y confronta a la mujer, y la mujer le dice: la serpiente me engañó. Y en lo que yo entiendo, ahí nace el principio de la justificación, porque nadie le gusta aceptar sus propios errores, hermano. Siempre le estamos echando la culpa a los demás. Adán dijo: Eva es la culpable. La culpable dijo: no, la serpiente es la culpable. El grave problema, hermanos, de estos asuntos, cuando uno no reconoce sus propios errores, es muy difícil que la persona pueda pedir perdón. Si usted nota en toda la historia y el pasaje de Génesis, usted va a ver que ni Adán ni Eva le pidieron perdón a Dios, porque ninguno de los dos entendió que los culpables de sus actos eran ellos. Eva no era responsable del acto de Adán, ni la serpiente era responsable del acto que hizo Eva. No, hermano, cada uno de ellos era responsable de sus propias decisiones. El día de hoy les vamos a hablar entonces acerca de lo que es el libre albedrío, hermano. Cada uno toma sus propias decisiones. Amén. Si usted decide ser un hombre o una mujer amargada, hermano, santo, no le eche la culpa a su marido ni a su mujer, porque usted decide ser amargado. Si usted decide tener un matrimonio destruido porque tiene
papá o a su mamá o a su abuelo que porque era así. No, usted determinó y usted decide ser exactamente la copia de su abuelo, de sus padres, o usted decide ser la copia de alguien que usted está imitando de una manera equivocada. Aleluya. Sí nos podemos parecer en lo físico a nuestro padre, a nuestra descendencia, pero nosotros tenemos la autoridad, tenemos el derecho, tenemos el libre albedrío de determinar: yo quiero ser mejor que mi padre o yo quiero ser igual que mi padre. Es decir, yo decido. Usted no decide por mí, yo decido por mí. Dios no decide por mí, yo decido por mí. Usted decide por usted mismo, nadie decide por usted. Si usted es una mujer celosa, no le eche la culpa a su marido. Usted decidió ser celosa. Si usted, marido, es celoso con su mujer, es un problema de usted, no es problema de su mujer. Si usted ya sabía que iba, que era celoso, ¿para qué se buscó una Barbie? Aleluya. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros hechos. Leí por ahí que en una ocasión, en un consultorio, un psicólogo estaba entrevistando a una mujer y le estaba haciendo ciertas preguntas, muchas preguntas. Entre una de ellas le dice el psicólogo, ella llegó con su marido, obviamente, y le dice el psicólogo: ¿te hace feliz tu marido? Y aquel hombre, como hay muchos, ¿verdad?, sí, soberbios, que creen que ellos son el oxígeno de su mujer. ¿Cuánto? El hombre está ahí sentado escuchando y se le queda viendo a la mujer, y la mujer se queda así por un momento en silencio y le vuelve a decir el psicólogo: ¿te hace feliz tu marido? El hombre ya sabía que la mujer le iba a decir que sí, porque, le repito, el hombre se sentía el oxígeno de su esposa. Entonces la mujer se queda y lo rienda a ver y le dice con una frialdad al psicólogo, le dice: no, no me hace feliz. Aleluya. El hombre se queda pasmado por la respuesta de su esposa, y entonces el psicólogo le dice: ¿por qué es que no te hace feliz? Dice: porque yo he determinado que yo puedo hacerme feliz a mí misma, y mi gozo y mi felicidad no dependen de mi marido, ni depende de lo que tengo, ni depende de nada de lo que está alrededor de mí. Yo he determinado ser feliz en la vida para poder contagiar a otros de mi gozo y de mi felicidad. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, no le echamos la culpa al prójimo? ¿Por qué no llegó a la iglesia? Es que mi mujer no me planchó la ropa. ¿Y por qué no la planchó usted? ¿Por qué no llegó a la iglesia? Bueno, porque mi marido llegó tarde. ¿Y por qué no se vino usted a la iglesia? ¿Por qué el niño es grosero? Bueno, porque así era su padre cuando era pequeño él. ¿Por qué no le ha enseñado disciplina? ¿Por qué usted, hermano, está viviendo una vida espiritual media moribunda? Bueno, es que no he tenido tiempo. Mi patrón siempre me está mandando a trabajar demasiadas horas. ¿Y por qué no le ha dicho a su patrón que usted tiene un compromiso con el Ser Supremo? ¿Por qué no vino el miércoles a la iglesia? No, pues es que iba a predicar el hermano que apenas está empezando. Siempre pareciera ser que el ser humano le está echando la culpa a los demás
y no se da cuenta que él es el principal responsable que está formando su propio destino. Nadie es responsable de lo que usted esté viviendo el día de hoy. La realidad es que cada uno de nosotros estamos formando nuestro propio destino. Hermanos, y si conocemos a Cristo y Cristo vive en el corazón, seguramente que estamos edificando sobre la roca y seguramente que tendremos victoria tras victoria. Así van a venir los problemas, las tribulaciones, pero vamos caminando en paz, en tierra sólida, a paso agigantado del Señor, y seguramente, hermano, que vamos a terminar bien en esta vida. Yo no puedo echarle la culpa de mis errores a la demás gente. Yo soy el responsable. Adán le echó la culpa a su mujer y la mujer se lo echó a la serpiente. Si vamos allá al libro de Éxodo, en el capítulo 32, vaya rapidito conmigo. Éxodo capítulo 32. ¿Puede seguir alabando al Señor, hermanos? Que casi no los escucho el día de hoy. En el versículo 22. Capítulo 32 de Éxodo, versículo 22. Moisés está ahí arriba en el cerro, en la montaña con el Señor. Está hablando por primera vez y está, Dios le está haciendo las tablas de los 10 mandamientos. Y Moisés se tarda 40 días. Y entonces el pueblo se reúne con Aarón, que se supone era el inmediato responsable del pueblo. Se supone que era un hombre de carácter como de líder. Y cuando pasa el tiempo se levanta la gente y le dice: oye, ¿sabes qué? Moisés seguramente se perdió, levántate y haz los dioses. Y este hombre, la Biblia dice que se para, les pide oro y los avienta al fuego, y dice él que sale un becerro. Mira lo que le dice en el versículo 22. Y respondió Aarón: no se enoje mi señor. Mira lo que le dice: tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Aleluya. Aarón no le dice a Moisés: perdóname, hermano, he fallado como líder. Él le dice: el pueblo, tú ya lo conoces, que este pueblo está inclinado al mal. Ellos son los culpables, porque ellos me dijeron que yo les hiciera un Dios, porque tú ya no ibas a regresar, y yo solamente me levanté, aventé el oro al fuego y salió ese becerro que tú miras, que ahora están adorando. Pero yo no soy el culpable es el pueblo que me pidió que les hiciera ese Dios. Bendito, aleluya. Saben, hermanos, uno de los grandes errores que nosotros los seres humanos cometemos es que pareciera ser que se nos olvida qué es lo bueno y qué es lo malo. Y estoy hablando en un término natural. Y Dios nos puso cerebro, nos dio intelecto para nosotros tomar buenas decisiones. Si usted pensaba que su matrimonio le está yendo mal por culpa de su marido, posiblemente es la culpa suya, porque usted escogió a ese hombre que usted, con el cual usted está viviendo. Y ahora lo que usted tiene que hacer es luchar y pedirle a Dios misericordia y decirle: Señor, perdóname, porque yo reconozco que elegí mal, no esperé en ti, yo hice mi propia decisión. Mucha gente que comete pecado, si no lo descubren, no lo dicen. Santo. Están cometiendo pecado y si no lo descubren, no lo hablan ni lo mencionan. Sigue pecando y sigue pecando. Y según lo viene a confesar, cuando alguien lo llega a sorprender o lo cacha en el acto, y todavía trata de justificarse y decir: es que me obligaron, o es que pasó esto,
pide perdón. Hace unos años atrás había un ministro muy conocido y por ahí cayó en adulterio. Tenía más de 2 años en pleno adulterio. Y cuando lo descubren, entonces él viene y dice: quiero pedir un perdón porque me he dado cuenta que estaba haciendo mal delante de Dios. Mire usted, hermano. En 2 años este hombre no se había dado cuenta que estaba pecando en contra de Dios. Y su vida era una vida de miseria, estaba de problema en problema, pero 2 años metido en el pecado. Y cuando él se para al frente para pedir perdón, lo hace porque sencillamente lo habían descubierto, no porque él reconoció que estaba haciendo mal. Así que si en esta noche Dios le estuviera hablando a alguien y está haciendo cosas que no son adecuadas a Dios, piénselo, piénselo, porque quién sabe si lo vayan a descubrir para que usted se arrepienta, entre comillas, o le vaya a llegar la muerte. Y qué terrible sería. Nosotros somos los responsables de nuestro destino. Amén. Quiero decir, no estoy excluyendo a Dios, porque le estamos hablando a gente que tiene a Cristo en su corazón. Y si Cristo está en nuestro corazón, entonces nuestras decisiones deben de ser basadas en la voluntad de Dios. Si el día de mañana las cosas no te salen como tú lo habías planificado, no le vayas a echar la culpa a Dios. No le vayas a echar la culpa al que está a tu lado. No le vayas a echar la culpa a la iglesia, porque hay gente, por ejemplo, que se va de las congregaciones y sale diciendo: oh, es que ahí en la iglesia son puros hipócritas, es que en la iglesia son esto. La realidad es de que, hermano, yo no puedo permitir que ninguno de ustedes afecte mi relación con Cristo, porque yo he determinado serle fiel hasta la muerte, y nadie puede, hermano, afectar tu relación. Cuando tú le permitas servirle al Señor hasta la muerte, nadie te puede afectar. ¿Sabes qué? Si la gente habla, que hable. Yo sigo alabando al Señor, voy a seguir orando por ellos, pero no voy a permitir que nadie me dañe a mí. Aleluya. Usted debe de entender, hermano, que no debe de permitirle a las lenguas largas que le afecten su destino eterno con el Señor. Usted fue comprado a precio de sangre. Usted un día hizo un pacto con el Señor. Y si hay algo que usted ha cometido, ha hecho mal, pida perdón a Dios, pero hágalo con sinceridad. ¿Sabe, hermano? No hay palabras más hermosas que las palabras que salen del corazón. El hermano Domingo estaba diciendo: yo no era digno, y pedí permiso para poder llegar a la presencia de Dios, porque yo entiendo que soy pecador, no soy digno. Y esto me recuerda, hermano, las palabras tan hermosas de aquel pródigo que salió, porque sabe, del pródigo podemos aprender y hablar muchísimo. Una maravilla cuando él se fue. Una maravilla cuando él andaba disfrutando su dinero. Una maravilla cuando tenía muchos amigos. La Biblia dice que ese hombre gastó su dinero con las mujeres. Aleluya. Anduvo de prostituto. Anduvo mal. Pero hay algo que me impresiona de él, hermano. Cuando él se ve en la miseria, cuando él se mira que no tenía un lugar para dormir, de hombres, como se dice acá, cuando ya no había hambre, cuando ya había perdido toda la gordura que había adquirido en su casa por comer bien, ahora las costillas se le miraban, estaba mal tirado, estaba mal vestido, todo apestoso, posiblemente el greñero ni siquiera se lo peinaba. Aleluya. Y él dijo:
digo algo muy hermoso que muchas veces a nosotros nos falta decir. Levantó su mirada al cielo y dijo: voy a regresar a mi casa y le voy a decir: Padre, perdóname, he pecado contra ti, contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Note esto, hermano. Él no dijo: voy a regresar y le voy a decir a mi padre que las mujeres me robaron el dinero. Él no dijo: voy a decirle a mi padre, mis amigos me traicionaron y me indujeron a gastar el dinero, la fortuna que me diste. Padre, ¿sabes qué? Perdóname porque oí a mis amigos, oí a las mujeres, oí el mal consejo. Él no dijo eso, hermano. Dijo: yo tomo responsabilidad y yo le voy a decir: Padre, perdóname porque he pecado contra ti y he pecado contra Dios. Perdóname, ya no me llames como hijo ni me trates como hijo, trátame como uno de tus jornaleros, porque yo reconozco que he pecado, tomé malas decisiones, mi albedrío, mi libre albedrío me sirvió para destruir mi vida y hoy estoy aquí. Nosotros somos los responsables en nuestra relación con Dios. Es tiempo, hermanos, de que nosotros tomemos decisiones sabias y prudentes. Aleluya. Hay cosas que nos afectan directamente a nosotros. Y aquí en Deuteronomio, si va conmigo al primer versículo que leímos, para mí, hermanos, estos son unos versículos. Este es un versículo muy poderoso. ¿Saben que Dios no tiene ni tenía ni tiene necesidad de soportar a la humanidad? Porque somos muy pecadores. ¿O no, hermanos? Somos muy pecadores. Dios le dice al pueblo de Israel: voy a poner de testigos a alguien que nunca, nunca se le va a olvidar. Nunca va a decir lo contrario. Yo voy a poner de testigos a los cielos y voy a poner de testigo a la tierra. Hoy estoy poniendo delante de ti, de acuerdo a lo que está diciendo, la vida y la muerte. Voy a poner también delante de ti la bendición y voy a poner delante de ti la maldición. Y el Señor le dice a su pueblo: escoge, libre albedrío. Tú eres el que vas a escoger. Hoy usted está aquí en la casa de Dios, oyendo la palabra. Hoy usted está, hermano, mirando a través quizás de Facebook, o quizás va a estar mirando a través de YouTube, cualquiera de las plataformas, usted va a estar mirando. Y hoy el Señor te dice: yo he puesto delante de ti la vida y yo he puesto delante de ti la muerte. Yo he puesto delante de ti la bendición y he puesto delante de ti la maldición. Pero el que va a escoger eres tú, no yo, eres tú. Libre albedrío. Tú vas a decidir. Tú eres nadie más. La hermana Raquel no puede decidir por mí. Yo voy a decidir por mí. Ella, yo no puedo decidir por ella, y menos en su destino eterno. ¿Por qué permite que un mal comentario lo desanime? Aleluya. ¿Por qué permite que alguien venga y lo desaliente con palabras que no vienen de parte de Dios, sino muchas veces de parte de Satanás? ¿Por qué permite usted que sus pensamientos carnales lo lleven a hacer torpezas y luego después esté echándole la culpa a los demás? ¿Por qué?
entendió de esa manera, lo interpretó de esa manera, que su hermano era el culpable porque él no quiso entender que el que había tomado la mala decisión era Caín mismo y no Abel. Hermano, hay gente que mata a sus hermanos con la lengua, hay gente que mata a los demás con su forma de hablar, sencillamente porque ellos interpretan y entienden que el culpable de su desgracia o su tragedia son los demás. Aleluya. Usted, hermano, si usted está forjando, si usted está formando su destino eterno, no permita que nadie lo interrumpa. Si alguien viene y te dice, ¿para qué oras tanto? No tienes por qué dar explicación, hermano. Tú llega a orar. Si alguien te dice, ¿para qué vas tanto a la iglesia? No te detengas, si el Señor te está impulsando, llega a la iglesia porque estás formando tu destino eterno. Hermano, y el Señor nos dice en esta noche, ¿qué vas a tomar? ¿La vida o la muerte? ¿La bendición o la maldición? No es Dios el que escoge por nosotros, somos nosotros los que escogemos. Amén. Nosotros. Es usted, soy yo. Y hay algo mucho más grande en esto. Y esto, hermano, hermano, es preocupante para nosotros los padres. ¿Para quién es la bendición? ¿Para quién es la vida? Para nosotros y para nuestra descendencia. Esto es lo que hace Dios, hermano. Denle un aplauso. ¿Qué es el libre albedrío entonces, hermanos? Es el derecho de elegir. La libertad de elegir. Dios no puede elegir por mí, yo voy a elegir por mí. Dios ya hizo, hermano, lo que tenía que hacer. Dio a su Hijo. Ya no puede hacer más nada por nosotros. Ya dio el máximo precio, ya se pagó. Pero ahora está en nosotros. Usted estaba en la iglesia y se alejó. Posiblemente usted diga, es que por causa de fulano, por causa de los hermanos. No, se alejó porque usted se quiso alejar. Dijo un hermano en una ocasión, dijo, pastor, yo soy miembro de esta iglesia. Mire lo que me dijo. Y yo le dije, amén, hermano. Dijo, y si usted un día me saca de las greñas, yo me vuelvo a regresar porque el Señor me trajo aquí. Eso es, hermano, tomar buenas decisiones, no porque yo lo iba a regresar a sacar de las greñas. Pero eso se llama convicción. Eso se llama de tomar una decisión, hermano, sabia, basado en mi derecho que yo tengo para elegir. Aleluya. Si usted me saca, yo me vuelvo a meter. Y yo creo, hermano, que nadie nos puede sacar de aquí cuando el Señor de verdad reina en nuestro corazón. Yo creo que el Señor, hermano, está con nosotros y la voluntad de Dios es que nadie perezca. La voluntad de Dios es que toda la humanidad se salve. El gran problema es que no toda la humanidad quiere salvarse. Pero para llegar a la vida eterna hay problemas, hay dificultades. Dios está pidiendo un pueblo valiente, un pueblo esforzado, un pueblo disciplinado. La salvación no es nada más como así por así. ¿Qué es lo que han hecho los profesionales, la gente que ha logrado el éxito material? No pensaron y dijeron, ah, voy a ponerme un puesto de elotes y ya en 2 días estaba ganando miles de dólares. Allá en la Ciudad de México yo conozco una familia, cuando yo tenía 6 años, él vendía elotes, hermano. 10 años después seguía vendiendo elotes. Todavía voy a la Ciudad de México y todavía sigue vendiendo elotes. Cuando empezó a vender elotes, vendía posiblemente unos 10 elotes. Ahora se tiene que hacer fila para comprarle los elotes.
brotó todo salió de los elotes. Y la gente se pone a pensar, yo he platicado con él y la gente le ha preguntado, ¿acaso vende marihuana? ¿Acaso vende droga? No, el hombre ha sacado adelante a sus hijos por la perseverancia de estar en el mismo negocio todos los días vendiendo elotes. Porque él tomó su propia decisión de ser un elotero y de ahí formó a su familia. A veces queremos que Dios nos use con poder, con autoridad. Pero si no nos gusta orar, y si no nos gusta sacrificar la carne, y si tomamos decisiones que no son agradables a Dios, y si venimos a dormirnos a las sillas. ¡Alto! Yo me imagino que todas esas personas de éxito un día tuvieron que sacrificar su sueño, sacrificar su familia, sacrificar la diversión, sacrificar tantas cosas para poder lograr algo. Aleluya. Santo Dios. Pregunto y con esto voy a terminar. ¿Qué estamos sacrificando por nuestra salvación? ¿Cuál es nuestra decisión en eso? ¿Por qué estamos acá? ¿A dónde queremos llegar? ¿No es nuestra visión la vida eterna? ¿No es nuestro deseo la bendición de Dios? Si en nuestra vida no hay bendición aún siendo cristiano, pensemos por qué, hermanos. Pensemos por qué los servicios a veces se nos hacen aburridos. Pensemos. Aleluya. Cada quien es responsable de sus propios hechos. No puedo culpar de mi pasado a nadie. Aleluya. Porque yo tomé malas decisiones. Amén. Usted no puede culpar de su pasado a nadie porque usted tomó malas decisiones. Y si usted no se ha equivocado, gloria al Señor por ello, está edificando perfectamente bien. Sígalo haciendo, porque es el único derecho que tiene, que tenemos nosotros, esa libre decisión. Es el libre albedrío para decidir. Dios no le dice al pueblo, yo te voy a meter a fuerzas la bendición, o yo te voy a meter a fuerzas la maldición, te voy a dar a fuerza la vida, o te voy a dar a fuerza la muerte. No, el Señor dice, escoge, tú no eres el que vas a escoger. Adán le dijo, de todo árbol comes, pero de este no vas a comer. Pero Adán determinó comer. No fue la mujer, fue Adán, hermano. Porque a última hora él bien le pudo haber dicho, ¿sabes qué, Eva? Yo no voy a comer. Y si Eva se le tiró ahí, le hizo teatro y lo que sea, te puede morir, pero yo no voy a comer. Pero no lo hizo. Señor. Aleluya. ¿Por qué estás viviendo como estás viviendo? ¿Estás viviendo bien? Gloria a Dios por ello. ¿Crees que no estás viviendo bien? Hoy toma la decisión prudente y sabia. Hoy ven a los pies del Señor y dile, Señor, me he equivocado. Le estaba echando la culpa a mi mujer, le estaba echando la culpa a mi marido, le estaba echando la culpa a mis hijos, le estaba echando la culpa a mis padres. Pero hoy me doy cuenta que yo soy el responsable de mis hechos. Porque yo tengo intelecto, yo tengo libre albedrío para elegir obedecer o desobedecer, para honrarte o para deshonrarte. Amén. Los jóvenes deciden honrar a los padres o los jóvenes deciden deshonrarlo. Cada cosa tendrá una consecuencia. Señor, voy a pedirle a la iglesia se ponga de pie esta noche, por favor. Salude a alguien y dígale,
Yo soy el responsable de mis hechos. Dígale, hermano, de verdad, dígale. Yo soy el responsable de mis hechos. ¿Sabe que el hermano David Mejía trajo un mensaje muy bonito para toda la iglesia? Y aunque eso nos produzca risa, pero es una verdad, hermano. El mensaje, lo que él está diciendo, es una verdad. Él se siente bonito, él se ve bonito, y él no se afecta por lo que la demás gente diga de él, porque él ha tomado la decisión de usar su libre albedrío para halagarse a sí mismo, para darle gloria a Dios, porque él se ve así y para Dios él es así. Y eso debemos de entenderlo nosotros. Yo decido ser un ferviente seguidor de Cristo. Si los músicos se pierden en la nota, no me importa, como quiera yo canto con alegría. Así. Si el que está dirigiendo la alabanza se pierde la entonación, pero el músico está cantando contento porque él determinó tocar para Dios. Yo decido, usted decide. Hermanos, usted vive una vida así media fría espiritualmente. Ya no le eche la culpa a los demás. Usted es el responsable de sus hechos. Usted, no Dios, usted. Usted casi no llega a la iglesia y vive casi moribundo. No es la culpa de nadie más. Usted es el responsable de sus hechos. Es lo que usted ha tomado, son las decisiones que usted ha tomado. En una ocasión alguien dijo, se los compartí una vez. En una ocasión alguien dijo, nada más yo llego al cielo y ya va a ver la que se le va a armar a dar conmigo. Por culpa de él trabajamos. Y yo le dije, hermano, si sigue pensando así, no va a llegar al cielo, va a llegar al infierno. Gracias a Dios por Adán. Gracias a Dios aún por Eva. Son nuestros padres. De ahí viene toda la humanidad, incluyendo todos los que hoy estamos aquí. Gracias a Dios por ellos. Gracias a Dios por las pruebas. Gracias a Dios por las críticas. Gracias a Dios por las luchas. Gracias a Dios por las tentaciones. Gracias a Dios por el coro. Gracias a Dios por los músicos. Gracias a Dios por todos ustedes. Y gracias a Dios por ti también. Thank you.
lastime. Tengo derecho a tomar mis propias decisiones. Y usted tiene el derecho de tomar sus propias decisiones. Si usted ya ha permitido al pasado que le lastime, si usted ha permitido que una ofensa le siga lastimando, hoy bendiga al Señor, no más. Voy a tomar control. Thank you.
nosotros somos los responsables de nuestras propias decisiones, nadie más. Pero damos gracias a Dios porque Él nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Amén, hermanos.